incursionamos en el espacio que hemos denominado Plantas y Jardín para hablar en este caso del injerto de cactus, porque la idea es multiplicarlos en nuestro jardín, en el interior de los hogares, de los espacios. En las oficinas suelen verse esos cactus chiquititos. Vamos a hablar de estas plantas con dos personas que forman parte del programa educativo de adultos mayores. Ellas están en el taller de especies vegetales. Se trata de Olga Villarrubia y de Anaí Llanos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por qué es necesario multiplicar los cactus? A ver. Injertar, sobre todo, porque necesitan, esos que son de colores, necesitan la clorofila. Porque si no, no viven. Necesitan el pie de injerto, lo verde del injerto. Después hay otros que se pudren fácilmente, son muy delicados, entonces necesitan un pie de injerto más resistente para poder vivir. Hay otros que son para acelerar el crecimiento y la floración, algunas especies. Y otras porque no producen semillas, generalmente son esos crestados, eso que parece una cresta todo. Bueno, esos también se injertan por ese motivo, porque no dan semillas. Entonces no se podrían multiplicar, únicamente injertándolos. Uno a través del injerto puede obtener que con una sola base tener diversidad de cactus, ¿es así? Claro, o sea, este sería el porte injerto y este sería lo que nosotros elegimos para injertar. Entonces, probando con uno, por ejemplo, nosotros injertamos con una cabeza chiquita como esta, y después crece, se hace una cabeza y te da un montón de hijitos. Entonces tenés un montón de variedad. Después, cuando lo vas injertando, a veces, en algunos casos me pasó de que cambian de color, se ponen amarillos solos o quedan naranjas. Entonces podés tener varios distintos. ¿Cualquier cactus se puede injertar? Sí, lo que pasa es que algunos son más difíciles. Y en esto es cuestión de probar y probar, porque no hay nada que te enseñe y te diga esto es así y así. Entonces, y es cuestión de suerte también, y la época tiene mucho que ver. Claro. Pero ¿Cuándo se injerta? Y a partir de esta época, ahí el verano, hasta enero, por ahí. O sea que estaríamos en el momento propicio para incursionar en esto, si la gente no lo sabe. ¿Es necesario contar con un gran espacio para realizar esta tarea? No, así el espacio que tenemos acá es suficiente. Es suficiente, o sea, como yo decía, cuidados, que un departamento está bien, sí, también, sí, inclusive. Sí, un balconcito. Sí, lo importante son los cuidados que uno tiene que tener al momento de injertar, pero en cualquier lugar se pueden tener, no necesitan tanto cuidado tampoco. Y aparte son vistosos, son lindos. Y el cuidado es, el momento de injertar, un tiempo antes, el porte injerto, que es esta parte verde, y este tipo de injerto. Tener los cuidados anteriores, regarlos, fertilizar una semana antes para poder cortarlos, como está acá, y poder injertarlos. Y después los cuidados mínimos, regarlos, no inundarlos, tener estos por ahí son más delicados, los de colores, y no darle el sol directo, sino un poquito de sombra, pero en general se pueden tener y todo el mundo puede tener, no necesita, no son súper cuidadosos ni tampoco. O sea que hay que tener cuidado a la hora del riego, que no se inunden. ¿Cuánto es necesario regarlas? Cuando vos ves la tierra demasiado seca, no se va a morir porque le falte agua, se va a morir si le sobra. Así que cuando vos ves que está el sustrato muy seco, la tierra seca, dura, ahí lo regás. Y generalmente se riega abundante en ese momento. Y después tenés que esperar 15 días, no le va a pasar nada. Pero si lo regás mucho, ahí lo matás. Claro. Vos decías, Anaí, que hay que tener cuidado de tenerlos también un poquito a la sombra. ¿En qué horarios? ¿En las plenas siestas? Estos horarios, claro, entre las 10 y las 4 de la tarde, que estos son más delicados, tenerlos más en un techito o en algo media sombra, para que no les dé el sol directo, porque transpiran mucho. Y estos que son no necesitan la clorofila de los otros, porque no son de color verde, por ahí son más sensibles y pueden quemarse o pueden hacerse llaguitas como por acá. O los bichitos también que lo afectan por el color. Para que nos quede claro, hay que tener un cuidado similar al que tenemos con el sol, con la piel nuestra, ¿no? Prácticamente, claro. Sí, lo mismo. Prácticamente igual. Sí. Bueno. Sí. Olguita. Esto es una muestra que hemos traído porque la clase que la semana que viene van a venir otras chicas a hablar un poco de reproducción. Y yo traje para mostrarles
Acá, esta es una floración que ya se secó. Sí, sí, tenemos. Y en la puntita ya tiene las plantitas nuevas, si se pueden ver. Inclusive ya tienen raíz y todo. ¿Ves? Se ven las raíces. Claro. Se ven las raíces de la plantita nueva. Fíjate en esos estos verdes. Hilitos largos. Esos hilitos, ya tiene la raíz. ¿Y entonces? Eso se desprende, sí. Lo pones, no hace falta ni que lo le hagas, lo dejas en la tierra, en la macetita, y solo se va a agarrar y va a prender tranquilamente, ningún problema. Y esta ¿esto es ocurre otra. Con muchas variedades o...? No. Ese es un calanchoe. Esto generalmente pasa con los calanchoe. Y este es otro que traje para que vean, después la semana que viene les explicarán. Estos son los frutitos. Claro. Que se multiplican después sacando las semillitas que cada uno tiene y fácilmente se reproducen. Claro. Pero eso la semana que viene van a hablar vamos de a seguir hablando reproducción. De cactus. No bueno, se pierdan bueno. La semana que viene que va a haber reproducción. Ah, bueno, qué interesante. O sea que no se agota acá no. El tema de los cactus. No. Bueno. Un buen dato. No. Entonces, reiteramos cuáles son los cuidados que hay que tener brevemente. Para el momento de injertar hay que la semana antes regarlos bien, fertilizarlos, tenerlos más vale a la sombra, no tanto sol. Y bueno, en el momento de injertar, sí, siempre todo desinfectado, que no entren virus ni bacterias. Y bueno, y cortarlo, tener este cuidado de cortar acá los costados, porque si no esto se cierra. Claro. Y expulsa el que le injertamos. Y bueno, y después animarse y probar con distintas variedades, porque a veces no solamente son los de colores, sino también los entre los verdes, los distintos colores de las espinas, también se pueden probar. Sabemos que Olguita ha tenido una importante trayectoria, de hace muchos años que está en este espacio de especies vegetales, ha viajado por distintos lugares, no solo de Argentina, sino también del extranjero en búsqueda de cactus. Brevemente, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta este momento con esta especie? Yo cuando empecé no sabía nada de cactus y ahora sé bastante, investigo, me gusta mucho, pero lo máximo que hemos conseguido con otras compañeras ha sido reproducir los cardones que hay en Jujuy, que sabemos que son muy difíciles de multiplicar y los hemos podido hacer por semilla. Y bueno, a raíz de eso, hace 8 años que estamos trabajando con esos cardones que de semillita nacieron. Era una cosita como la puntita de una aguja cuando salieron de la semillita con 4 pelitos arriba y ahora ya los tenemos de este tamaño, gorditos así. Y a raíz de ese trabajo pudimos ir a exponer y a una, en San Juan, a un congreso de biología a mostrar lo que habíamos hecho nosotros con los cardones. Así que para qué eso es una satisfacción. Tarea. ¿Cuánto amor para poder reproducirlos? Porque bueno, las condiciones... del suelo, meteorológicas, climáticas, y no eran tan sabemos que los cardones en su hábitat a los 50 años sale la primera flor porque crecen 1 centímetro por año, esos enormes que uno ve en Jujuy. Y ese fruto contiene 80.000 semillas y cuando abren y caen esas semillas, germina una de todas esas, porque son tan chiquititas que el viento las lleva, no caen en un lugar protegido. Así que para nosotros lograr eso, y en este momento tenemos más o menos 100 de esos. Bueno, así que estamos felices. Me imagino. Muy contentas. Lo bueno. Único que no sé si vamos a poder ver la flor. No sé si vamos a llegar. Porque demora mucho 50 tiempo, ¿no? 50 años. 50 años, bueno. Pero bueno, están las plantas, los qué hermosa cardonitas. Experiencia la que tienen en grupo. Bueno, gracias a ambas, no, a por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y como decía...